Así era Holguín antes de la existencia de Holguín. Después se construyó la ciudad con casas de estirpe mora como esta, la única de entonces que queda en pie. Y pasó más de un siglo. Los maestros de obras aprendieron otras técnicas y estilos que ya eran antiguos en otras partes, pero que para Holguín, a mitad del siglo XIX, eran una novedad: el neoclasicismo. En Holguín, esta es considerada la primera casona familiar de claro estilo neoclásico, con sus 6 arcos sosteniendo la fachada. Después de esa hubo en Holguín otras varias casas y establecimientos comerciales con fachadas de arcos, como lo podemos probar revisando las viejas fototecas. Fue el fotógrafo del programa el que evitó que en la emisión anterior cayéramos en un error bochornoso. En la emisión anterior casi estuve a punto de decir que era la casona, actualmente sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la única en Holguín que nos quedaba con la fachada a base de arcos de medio punto. Pero felizmente los fotógrafos tienen mejor memoria visual que nosotros, el resto de los mortales. Vean, una hermosa casona con arcos de medio punto en la fachada y muy céntrica en la calle Luz y Caballero, casi esquina a Libertad, al lado del céntrico Guamá, la heladería. Nosotros casi nunca reparamos en ella y los holguineros en sentido general tampoco. Les prometo que un día vamos a hablar más de esa casa y de los hechos que ahí ocurrieron. Hoy hablaremos de esta otra, la hermosa casona de las Moyúas. Y claro, les voy a explicar lo del nombre, pero será más adelante. Ahora solo decirles que se trata de un apellido vasco que trajeron a Holguín 2 hermanos que vinieron en la primera mitad del siglo XIX, por 1830 más o menos. Era de Santiago de Cuba el hombre que se mandó a construir esta casa. Se llamó Juan Bush y Rodríguez. Cuando llegó a Holguín en 1816, ya venía graduado como médico. Tenía nada más 28 años a su llegada. Durante toda la primera mitad del siglo XIX, no hubo en Holguín otro médico más importante y más útil que don Juan Bush y Rodríguez. Pero no fue nada más llegar y convertirse en el médico célebre que fue don Juan Bush y Rodríguez, y tampoco fue nada más llegar a la ciudad y mandarse a construir esta casa. De la llegada del doctor Juan Bush y Rodríguez a Holguín y hasta que comenzó a construirse este su palacete, transcurrieron 11 años. Y claro, sí, médico graduado como era, durante esos primeros 11 años en la ciudad, el doctor Bush y Rodríguez tuvo que enfrentarse con los curanderos y otros empíricos que eran quienes practicaban la medicina en Holguín y que no les convenía que aquí hubiera un médico. Cuando ya estuvo asentado en la ciudad como médico, el doctor Juan Bush y Rodríguez introdujo en Holguín la vacuna, que era exactamente hacer lo mismo que 21 años antes había hecho en La Habana el célebre doctor Tomás Romay y lo mismo que 17 años antes había hecho en Santiago de Cuba el también célebre doctor Juan Balmay. ¿Recuerdan ustedes que durante la COVID hubo campañas absurdas contra la vacuna?
Y eso que habían transcurrido 200 años, era 200 años de práctica de vacunarse. Imagínense entonces cómo era en Holguín cuando el doctor Juan Bush, de lo que se trataba era de inocularle a los hijos o al resto de la familia el virus de la viruela para que no se enfermaran. O sea, era enfermarlos para que no se enfermaran. Aquello aterrorizaba. 200 años después, las vacunas son una costumbre, pero al principio era algo verdaderamente temerario. Fue el hombre que se construyó esta casa quien enseñó a los holguineros a vacunarse. Y ya eso es suficiente para que nunca lo desconozcamos, aunque se sabe que la memoria popular es olvidadiza. Si Bush no hubiera hecho esta casa, quizás hoy nadie lo mencionaría. Pero construir una casa no es más importante que aquello otro, lo de las vacunas. Y tampoco es más importante que todo lo otro que hizo el doctor Bush por Holguín, que fue mucho. Por ejemplo, fue el doctor Juan Bush y Rodríguez el único médico en Holguín y en Cuba seguramente que le curó las heridas a un santo. Claro, cuando curó las heridas al santo, el santo todavía no era santo. Fue en el año 1856. Para entonces, el médico tenía 68 años y hacía 40 años que había llegado a Holguín. Llegó a la ciudad el arzobispo de Cuba y entiéndase, arzobispo de Oriente, Antonio María Claret, quien llevaba una campaña para evitar que los curas parroquiales participaran del trapicheo comercial en el que estaban. Al atardecer, el arzobispo ofició misa en San Isidoro y al terminar salió por esa puerta. Aquí había una multitud esperándolo y entre ellos estaba un asesino a sueldo. ¿A sueldo de quién? Pues probablemente de los curas parroquiales que estaban descontentos con que el obispo les estuviera maleando su negocio. El asesino se acercó al arzobispo y le dio una cuchillada en la parte izquierda del rostro y en el hombro. Para que atendiera al arzobispo herido, llamaron al que era el mejor médico de Holguín, el doctor Juan Bush. Y pasó más de un siglo. Al padre Claret lo canonizaron y se convirtió en San Antonio María y Claret, el que había sido arzobispo de Oriente. Puedo decir también de Cuba, porque entonces no se llamaba Santiago de Cuba, sino solo Cuba. Bueno, pues canonizaron al arzobispo y el que había sido paciente del doctor Bush fue eso, un santo. Un santo que es además el santo patrono del oriente de Cuba. Y ahora vamos a donde está una construcción de casi 200 años, hecha por la voluntad férrea del doctor Bush. Es simpática la capilla y pequeña. Tan pequeña que los historiadores antiguos, cuando hablaban de ella, la llamaban cupulilla. Uno de esos viejos historiadores, Juan Albanés, dice que es una capilla que tiene una cúpula de media naranja, porque eso es lo que parece la parte de arriba, la cúpula, una media naranja al revés. La capilla se usa desde su inauguración y hasta el presente para celebrar misa en honor a los difuntos que descansan en el cementerio. Por ser esta la casona en la que vivía un médico muy célebre por demás, venían muchos médicos a la casona y esos médicos hicieron en esta casa realidad muchas cosas que hubiera sido imposible de otra manera. Por ejemplo,
aquí, en esta casa, se hizo la primera operación de cataratas que alguna vez se hizo en Holguín. Gentes venían mucho, médicos sobre todo, pero no solo médicos. Por estos pisos, o por los pisos que estuvieron antes, caminaron gentes muy, pero muy célebres. Hoy les voy a hablar nada más de dos de ellos. Por ejemplo, vino a esta casa y muchas veces, acompañando a un amigo suyo, que era médico habitual en este lugar, que era de Las Tunas, pero que vivía en Holguín, vino, les decía, quien es uno de los más célebres poetas cubanos del siglo XIX, Juan Cristóbal Nápoles y Fajardo, el Cucalambé. Y si están esperando que les hable del origen del apellido Moyúa, pues les informo que cronológicamente no hemos llegado a ese momento. Para hablar de la llegada de los Moyúa a esta casa, primero tendríamos que hablar de la muerte del doctor Juan Bush, y eso será en la próxima emisión. Hasta entonces.